Esta iniciativa se desenvolverá en Ourense entre los días 21 y 28 de abril en el local cedido por la Asociación de Vecinos de Asburgas. El programa tendrá una duración de 6 horas repartidas en 2 sesiones teórico-prácticas. La directora del Servicio Galego de Igualdade, Ana Luisa Bouza, explicaba los objetivos que se pretenden alcanzar en este obradoiro. Que esto fuera un ámbito de prevención de la violencia de género. Ser capaces de identificar los conflictos en la parella, saber que eso es un conflicto y también interiorizar herramientas que permitan resolverlos pacíficamente, se trabajan dentro de los obradoiros. Se trabajan también los modelos de socialización. Se reflexiona sobre qué es la sociedad de dos hombres, qué es ser un hombre y qué es ser una mujer.